Y me doy cuenta que viene mucho al caso, sobre todo por la discusión que se dio al final en esta sesión, de si esta es toda la información o dónde está la información, y qué información sí hay y qué información no hay y se tiene que ir generando desde las diferentes realidades y si por grupos de edad, etcétera. Entonces, lo que les quiero presentar no resuelve todas las problemáticas y, como bien dijo la compañera, las asociaciones civiles están para hacer lo que hay que hacer. Entonces vamos a presentar un portal, que es este portal, bdsocial.org, que es una iniciativa de LIN Mujeres en el que nos invitó a colaborar a la FLACSO, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Alianza Cívica, para crearlo. Y lo que es el portal que reúne el acervo, el portal de las encuestas sociales de México, de las bases de datos. Entonces, aquí hay acceso en un solo lugar, y lo voy a presentar muy rápido, a mucha información. A ver, siguiente. Entonces, reúne el acervo de las bases de datos. No las encuestas, porque luego no sabemos bien qué es la encuesta, sino la fuente original, o sea, lo que salió de levantar la encuesta, la base de datos de la encuesta. Es un proyecto conjuntamente, y la parte que nos tocó a nosotros, y qué bueno que alguien la mencionó por acá, es que también utilizamos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para exigir que un conjunto de bases de datos que no estaban disponibles se hicieran disponibles. Muchas estaban disponibles, no quiero decir que todas no estaban disponibles, pero algunas no estaban disponibles, y entonces obligamos a que se hicieran disponibles. Entonces, a ver, ¿por qué es bueno el portal? Pues porque la verdad es que es bastante sencillo. O sea, vieron la página, ¿no? Entonces, abre aquí, dice acervo, base de datos, y dice, si ponen el mouse, aquí está puesto el mouse, y pum, sale cómo usar el acervo. Y luego viene toda la lista de encuestas, pero viene con sus siglas. Entonces, ustedes y nadie está obligado a saber qué quiere decir la sigla. Pero si van pasando el mouse, no le den el clic todavía, porque ni saben qué es. Si van pasando el mouse por encima de la encuesta, les sale el nombre. Entonces, por ejemplo, esta es una encuesta muy importante. Me la voy a pasar haciendo propaganda, Mónica. Esta es una encuesta muy importante, y Mónica nos va a mostrar por qué, para el tema de género. Es una encuesta que se llama Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Nada más y nada menos que los temas de violencia. Y luego tiene un buscador. Si quieren buscar, sale esto. No un buscador tipo Google, sino sale una cosa propia del portal que nada más es temas, periodos, unidad de análisis, representatividad, buscar. Entonces, si quieren buscar todas las que tengan representatividad estatal, dejan esto abierto, ponen aquí estatal y les sale la lista de las que tengan representatividad estatal o las que trabajan con hogares, con personas, o periodos, ¿no? Los últimos años, los más recientes, etcétera. Entonces, es útil para la investigación académica y docente, pero también para el diagnóstico y evaluación de políticas, y nosotros consideramos que es útil para la incidencia porque puede darnos información. Lo que se ha venido discutiendo en este taller es la importancia de la información, y entonces, aunque el taller lo que hace es como abrir una caja, casi como de Pandora, ¿no? Aquí está lleno de información, ¿no? Algunos a lo mejor dirán, está muy complicada, o es mucha, o no es la que necesito, puede ser. Pero creo que el llamamiento es a tratar de conocer qué información sí hay y cómo nos puede servir. Entonces, reduciendo costos, tiempos de búsqueda, siguiente, facilitar la comprensión, porque la ficha técnica creo que es bastante clara, ayuda a tener claridad para interpretar de cuál es el universo que está muestreando, cuál es su representatividad, cuál es la unidad, etcétera, y nos dice que para que no levantemos otras encuestas, sobre todo para las tesis. Anterior, siguiente. Entonces, creo que es valiosa porque es un instrumento creado con la Ley de Información, es una herramienta de investigación social, y nosotros insistimos mucho que hay muchas políticas que no tienen suficiente sustento en evidencia. Entonces, tener la evidencia es una manera como las organizaciones podemos incidir. Yo comparto mucho lo que decía Mónica Tapia ayer. Tenemos que tener formas de incidir, y una de las herramientas para incidir es información. El lenguaje donde decimos, por ejemplo, eso es mentira, eso no es así, bueno, lo podemos usar. El punto es que tendríamos que demostrarlo. De entrada cierra mucho. Creo que hay que tener mejor
los datos y entonces decir, esto está equivocado por esto, aquí está, estos datos muestran esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más el llamado final a que el portal es un portal que está en construcción, salió hace un año y medio, dos años pues. Entonces, se está alimentando nuevas encuestas, pero pensamos que también se debe alimentar de nueva información. Y yo me quedo con la tarea y una de las conclusiones que saco yo, ya ustedes me dirán al rato que hagamos la conclusión del taller, que una cosa que tenemos que impulsar mucho, además del acceso a la información y de que se difunda y que se facilite, es darles retroalimentación en perspectiva de usuario, de quien usa la información y de quien la necesita para la incidencia y para el trabajo. Yo creo que el paso siguiente es empezar a hacer ejercicios pensando en los usuarios.